El recorrido del Papa Francisco por nuestro país ha generado, no podía ser de otra manera, el entusiasmo de muchos mexicanos, pero también debates por sus intervenciones, por haber sido recibido en Palacio Nacional, por haber orado en la tumba de Samuel Ruiz. Francisco no ha dejado a nadie indiferente. Bienvenidos, yo soy Esdras Abó. Francisco es un líder espiritual y también un líder político. Es el sumo pontífice de la Iglesia Católica, pero también el jefe del Estado Vaticano. Sus apreciaciones son derivadas de la fe, aunque también de sus convicciones sociales y políticas. Y sus críticas han llegado incluso a la propia jerarquía eclesiástica. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriar. Francisco ha llamado a luchar contra la corrupción, contra el narcotráfico contra los que llamó traf como traficantes de la muerte. Le ha pedido a los obispos que vayan más allá de las condenas generales contra esos crímenes y ha reclamado por la desigualdad y la pobreza. Es un mensaje de fe, pero también una visión política muy relacionada con su origen y sus convicciones. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez y esto es México Confidencial. <laughs> Sin duda la visita de Francisco ha llevado a muchas, a múltiples reflexiones, a múltiples debates que van desde los más distintos ángulos de la política, desde los temas de seguridad y corrupción hasta los de la política en sí misma. Pablo erra, hay un punto que, se, que comenzó con el, con el inicio de la visita, que es por primera vez un Papa en Palacio Nacional, por primera vez recibido como jefe de Estado, eh, con todos los honores de un jefe de Estado. Y hay quienes vieron en eso anular la distancia que debe haber entre la Iglesia y el Estado. Me parece que no, me parece que no hay tal anulación de distancia, son dos estados soberanos, autónomos. Eh, me pareció bien que el presidente no se haya arrodillado a besar el anillo de, del Papa, como ha ocurrido en, en una ocasión anterior, si no me equivoco, en la época de Vicente Fox. Eh, ¿Por qué? Porque eso sería, hubiera sido, sí. La, eh, la sumisión de un Estado, del representante de un estado? estado. No sí. ocurrió eso. Y al contrario, me pareció bastante, bastante bien eh, tanto la, el, la ceremonia de recepción al Papa en el, en el hangar como en Palacio Nacional. No veo tal eh, pisoteo al Estado laico eh, como reclaman algunos, sino que a un líder político, un líder religioso, se le da una recepción de jefe de Estado que lo es con una, un Estado con el cual tenemos relaciones. Además hay que tomar en cuenta que se trata no de un jefe de Estado cualquiera o, o de, al mismo nivel que sería México con otro país, sino con alguien que tiene consigo una representación religiosa que la mayoría de los mexicanos tienen por lo menos lo afirman como tal, y en ese sentido, pues la, la, los propios presidentes en el pasado jugaron muchas veces al, al escondite, al eh, tratar de ser católicos en lo, en lo privado y ser laicos en lo público, y creo que esto lo, que, lo único que hizo fue... Quitar el disfraz y decir, bueno, se manifestó con sus distintas distintos matices, la, la, el propio, eh, digamos, filiación católica del presidente, lo hizo como lo tuvo que hacer y el resto fue prácticamente una, eh, pues, demostración de un diálogo con la iglesia. Me parece que esas son formas o símbolos a los que no habría que, eh, pues, darle demasiada importancia. Más creo que habría que eh, eh, girar en torno a discursos del Papa frente a realidades de México que son muy claras y en donde yo quiero un poco girar esto eh, a partir de lo que el Papa hace de autocrítica a la propia Iglesia y también a partir de la, lo que él genera como crítica a la sociedad mexicana. Sí, ¿no? creo que quizás hay, hay elementos, hay quienes han pedido más. O sea, También, claro. en torno sobre todo lo que tú decías a la autocrítica. No hubo ninguna referencia a los casos de, de sacerdotes pedrastas o de otros abusos. Eh, se ha centrado, y me parece bien ese capítulo, se centró sobre todo en el mensaje en la catedral al tema de, de reclamarle a los propios obispos que se acerquen a la gente, que se olviden de los faraones o es una, uh -huh. una frase de ese tipo y sobre todo que se olviden de las condenas de general, eh, generalizadas, las generalidades cuando se habla del narcotráfico, cuando se habla de la corrupción, que me parece que son puntos interesantes. Sí, a mí me gustó mucho, eh, pero coincido contigo, creo que el Papa ha decepcionado a quienes creían venir a un proyecto político sí. vestido de santidad. No, el Papa es fundamentalmente un es pastor. Papa. Es un papa eh, señala los pecados de, de la cultura contemporánea. Ahí está el fetichismo, está el, la corrupción, la frivolidad, todo lo ha señalado y se lo dijo fundamentalmente a sus pastores, a los obispos reunidos en la capital, me parece muy bien. En Ecatepec, en Ecatepec me pareció importante que haya subrayado, no esto lo de la, los traficantes de la muerte, en fin, sí, pero el hecho de los que dividen a la sociedad, los que siembran el encono y los que rechazan todo de manera sistemática, son los padres de la mentira. Es decir, tenemos que avanzar en unidad. No se vale dividir para sobresalir. Es el gran pecado de la vanidad, dijo el, el Papa Francisco, el pretender dividir para sobresalir y estar en contra de todo. Me parece un mensaje interesante, dicho en el municipio más populoso de, de México, y yo no sé si llevaba de destinatario o no, pero a algunos les queda muy bien el saco. Eso sí, sí no, y, lo, y lo cierto es que. Suponer que el Papa no tiene una agenda política, pues también es, 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 es absurdo. Claro que tiene una agenda política, la del Vaticano, la de él, la de su iglesia en función de lo que él plantea en un país como México. Y creo que esa es una parte fundamental qué es o cuál es el papel de su propia jerarquía religiosa en el país, va a Chiapas y va a la tumba de Samuel Ruiz y establece, lanza un mensaje de eh, condena al racismo, a lo que le ha sucedido a la población indígena. Yo creo que lo que está tratando de hacer es llevar a cada lugar, no solamente a México, este mensaje de una iglesia distinta. Es un papa jesuita, es alguien que ha tenido una militancia llamémosle así religioso-política, desde eh, su, su vida como sacerdote viviendo en modelos autoritarios y entiende muy bien lo que representa esta lucha por superar pobreza e injusticias. Creo que este es el, el, el tipo de papado que está generando y esto es lo que demuestra en México. ¿no? Y es también parte de, de las diferentes fracciones que hay en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, una institución de, de miles de millones de personas, tiene diferentes corrientes, tiene diferentes formas. De, de enfocar las cosas. Me parece, como tú dices, que el Papa está tratando de hacer girar, luego del de, de papado, sobre todo largo de, de Juan Pablo II, el periodo de Benedicto, está tratando de hacer girar la iglesia hacia otros rumbos, hacia otros caminos. Dentro de la propia iglesia hay quienes se, se han entusiasmado mucho con eso, hay quienes tienen sus diferencias, implica eso también recambio de personas, de espacios de poder, pero hay que asumir lo que tú decías, me parece. En última instancia, sea jesuita o, o no, sea más progresista o no, es un papa, no se va a apartar. Puede ser que en las formas, la forma es fondo, pero puede ser que en las formas se aparte un poco de, de algunas prácticas más tradicionales de la iglesia, pero no va a romper con eso. No, Hay no. quienes decían en estos días, bueno, ¿por qué en el encuentro de las familias no llevó familias formadas por personas de un mismo un sexo. sexo y demás? no hubiera sido viable para. No es un revolucionario, no, no, no está, es claro. un reformista no, pues, sin duda claro. alguna. ¿no? Es un reformista y cuando hablamos de la Iglesia, de reformas en la Iglesia, estamos hablando de procesos lentos sí, y procesos muy graduales, porque es una maquinaria enorme la Iglesia. Este es un Papa reformador, Juan XXIII, lo fue, fue un gran reformador de la Iglesia con el Concilio Vaticano II y desde ahí ha habido un proceso que no se ha detenido y este papa le quiere dar un nuevo impulso. Me pareció importante que en, en Chiapas, lo que tú señalabas de la tumba de, de Samuel, de Samuel Ruiz, Ruiz, bueno, fue a la catedral, fue ante el sagrario, se hincó. Ahí está la tumba de Samuel Ruiz. No hubo una declaración sí, posterior. Sí. El papa Francisco no es un miembro de la teología de la liberación, no, nunca militó en esa corriente. Y eso sí me parece que trata de diferenciarse un poco con Juan Pablo II, me llamó la atención la reunión con los diáconos a quienes Juan Pablo II les había quitado todo poder claro. en Chiapas. ¿Por qué? Porque eran los contactos con la guerrilla, etcétera. Y ahora bien, se bien. suma y ahora les vuelve, los vuelve a empoderar el Papa Francisco, tal vez esté bien, tal vez esté mal, no lo sé, pero creo que quiso marcar diferencia con Juan Pablo II. Sí, y es muy de símbolo, ¿no? Uh -huh. La iglesia es una institución de símbolos. Sí, finalmente, y, estás y es hablando... el símbolo de Samuel Ruiz, ah, sí, sí. lo ha manejado muy bien, porque va, ora en la tumba, no hace declaraciones. Sí, sí, sí. Ninguna. Ninguna. Y, y, es lo, y, lo, y es, la lo que decía el vocero, incluso cuando le trataban de presionarlo porque hiciera alguna declaración con respecto a los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa o de Iguala, Decían, aquí nadie le va a venir, el vocero decía, el vocero del Vaticano, nadie le va a venir a imponer una agenda al Papa. No. Es imposible suponer que en cada país que, eh, al que acuda, pues las fuerzas políticas lo van a hacer girar en uno o en hay, otro sitio. Hay una ¿no? frase muy buena de Lombardi ahí donde uh -huh. dice: eh, el Papa va a hablar eh, de las víctimas, habla de las víctimas. Uh -huh. No va a seleccionar las entre las víctimas, víctimas. cuáles son. No? no puede decir cuáles víctimas son mejores que otras o son no. más legítimas que otras. ¿no? Y, y, y creo que hay algunos que se han quedado, como decía, defraudados porque quieren que el Papa diga lo que ellos están pensando. El Papa dice lo que señalaban, lo que trae en su agenda. Lo que trae en su agenda eh, no es eh, temas partidarios ¿no? o no son temas donde se quiere sacar raja política. A mí me hubiera parecido bien que hubiera tenido un gesto con los 43, pero se ha politizado tanto el tema, se ha partidizado tanto que algunos querían que el Papa fuera a gritar a consignas no no lo hizo y, no lo va a hacer no viene en un plan militante así y hay que recordar que finalmente los pasos grandes los ha dado al hablar ya de los temas de homosexualidad de divorcio etcétera los, lo ha asumido ha asumido como parte del acercamiento que tiene que tener la Iglesia hacia esto pero el que espere que a partir de ello genere internamente una revolución es aquel que supondría que está dispuesto a una fractura lo que por supuesto claro. no, no. No lo, va, no, lo no, va generar, no lo va a hacer. Y tampoco no, lo va a hacer. No lo hizo no, en México, no lo hizo en Cuba, no, no lo hizo en Estados Unidos. Se abordan, me parece en la lógica de, de, de un jefe de Estado, además de, del Vaticano, de, de un Papa, de un sumo pontífice, se abordan temas generales que son causas quizás de la Iglesia Católica. Pero no, pues, salvo temas que sean muy, muy especiales para la propia Iglesia Católica, no va a abordar ni debe abordar temas eh, tan particulares como podría ser Ayotzinapa o podría ser quizás... Eh, o se convertiría en de bandera de batalla. De de es Lo normal. que sí me parece que faltó fue una condena explícita a los abusos que se han cometido en la iglesia en el pasado. Sí. Así es, papá. Sí. Los... Y ahora, o sea, en, en una... eso sí. ese sí era un tema de la iglesia. Sí, y en unas horas, eh, que mencionaste Cuba, yo no, no quisiera dejar pasar eso, en unas horas va a estar en Ciudad Juárez. Se va a entrevistar con. Va, va a ir a la cárcel, va a entrevistarse con presos. Me hubiera gustado que lo hubiera hecho en Cuba. Ya. Aquí tiene una agenda absolutamente libre. El Papa no, eligió cada no, lugar donde ir, con no, quién se iba a reunir. Todo es una agenda absolutamente libre. Creo que haber visitado una cárcel en Cuba, hacerlo en México, está, me da mucha alegría que lo haga. Pero también me hubiera gustado que lo hubiera hecho en Cuba. Y que se oh, pues, hubiera reunido con las damas de blanco. Dos minutos. Que las hubiera puesto como van a estar. No, 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 estaba, los, los no estaba en la agenda política. Sí, pero del Vaticano. Que, que hubieran estado presentes. Ojalá, pero no. Horror, que hubieran estado presentes. Que hubieran permitido asistir crisis. a la misa. Claro. La sacaron arrastrando. Así es. Pero bueno, y, el Vaticano no, no llega hasta tanto. Pero quizás, <laughs> quizás. Cuando quieren <laughs> Gracias, Serra. Gracias, Pablo. Gracias a todos ustedes.